Negrete, se aproxima Negrete, metió el centro, qué buena jugada. A Chuapa se aproxima, va a llegar, ahí está en el corazón del de la 16-50, centro, cabezazo adentro, vámonos, golazo. ¡Gol! Muy buena jugada que termina en gol, que termina como deberían de terminar todas las jugadas de ambos equipos, obviamente, pero en este caso, muy bien Nico Martínez para cabecear, para ganarle bien por alto a Soto. No hay ninguna falta, se eleva muy bien el jugador Martínez, número 9 en el dorsal, y con esto pues a Chuapa se acerca. Si el primer tiempo fue para el equipo de Cobán Imperial, este segundo tiempo empezó mejor el equipo de Achuapa y es por eso que tiene esta recompensa. Ahora están más cerca del arco, juegan más cerca del arco. Por momentos se había quitado la presión el equipo de Cobán, pero vuelve la gana, el deseo. Para Nicolás Martínez, el número 9 de la camisola, el autor del descuento, pita el árbitro. Aquí está Nico, le pegó, remate, golazo. Cerca para el empate, Everaldo Valencia. No le gustó nada Corti ahí la ejecución del penal. Lo hace muy bien Nicolás Martínez, engañando a Calderón. Calderón sobre su derecha, el disparo hacia la izquierda del arquero. Es el 3-2 en este partido que está abierto, muy abierto. Y el equipo que se equivoque en la parte baja puede sacar su distracción. De Eder, esférico por lo alto. Me parece que la pelota tiene algo extraño. Aquí viene el toque. ¡Gol! ¡Gol! Que no se habla, el portero que no grita, prácticamente un despeje que terminan peinando. Y Nicolás Martínez, que le come la espalda a todos, parece que aparece de sorpresa. Pero mira el tiempo y espacio que tiene tanto Moreira como el propio Pacheco para gritar, para organizar. Habilidad para el equipo de Achuapa. Vargas con el centro, primer palo y otra vez Padilla, contra remate que dice el árbitro, gol. ¡Gol! Achuapa 1 en el Manuel Ariza. Rápidamente se pone Achuapa en el empate. Primero, el cabezazo a primer palo de Juliano Rangel. Perfecto Padilla ante ese remate fulminante. Ya no tuvo colaboración de su defensa y llega Nicolás Martínez. Con el toque para el Chino, que la va a meter al área, la mide el arquero que se queda, fue con Padilla, viene el disparo. ¡Gol! Esa jugada para el cuadro de Achuapa, el centro ahí de Vargas, la mide mal Padilla, que se queda a medio camino. Cuando quiere retroceder, ya le quedó la pelota, el rebote ahí a Nicolás Martínez, que no perdona. Pero acá vemos, primero mide mal Padilla y luego Negrete le gana al final de cuentas. Quedar de vuelta ahora la opción que busca Macal, prefiere meter el centro, ahí está el solitario, gol. Gol. Queda expuesto, es una equivocación en la técnica individual para ir por el balón por parte de Gallardo. Que si es fuera de lugar o no, aquí está la clave, mira. No toca el balón, de tocar en ese contacto de cabeza estaba adelantado. Está en línea y el goleador del torneo, sí, él, el número 9, el goleador del torneo consigue marcar por sexta ocasión. En el... De manos juega rápidamente el equipo cebollero, cabezazo de Nico Martínez, le pega el disparo. ¡Gol! Se acomoda después de recibir la habilitación. Y así empalma la pelota de primera intención. La señal, Juancho. Señores, se viene la jugada de peligro. Fuerza aérea, cebollera, cabezazo. Nuevamente se encontró Nico Martínez con ese balón. No hubo fuera de juego. Estarazo, la pelota apenas desviada del arco de Adrián de Lemos. Ahora cambia la fórmula, Chuapa. El hongo la bajó como pudo. No hubo fuera de juego. Segundo palo, centro, cabezazo de Martínez. La pelota que cruza. Que cruzaba y encontraba la purla acá, Negrete. Marlon Negrete, acabamos a ver la repetición. Nico Martínez gana en el segundo palo, el bote lateral y de Nixon Flores, el lateral. Se viene Achuapa. Se viene Deportivo Achuapa dentro del área. Martínez de derecha buscaba. Allá viene buscando Achuapa, el disparo, la pelota abajo. En el primer palo de Adrián de Lemus, 6-4 de juego. 1-0, continúa la ventaja en favor de Achuapa. 1-1 se queda Nico Martínez. A Negrete también es lo que busca.
refresca ese sector para que tome la marca personal de Negrete. ¡Martínez! Le pegó Nico Gol. La pelota dio las indicaciones, ya hizo el movimiento por aparte. Solo va a terminar de colocarse los implementos y se viene para adentro Byron Leal. Muchas gracias, Byron. Esa pelota le favorece la formación de Chuapa. Ahí aparece una vez más dominando Jorge Servicio. ¡Cabezazo! El cabezazo que termina por arriba, que cerca. Al frente a Chuapa en pareja y vamos a ver un buen partido, buen ritmo. Pelota dentro del área. Ahí está el primero, la pelota que se acaba de perder. Lo que se perdió acá, Martínez, me parece. Era... centro, creo que no la empalmó bien. Sí, le botó el balón cerca. Va a quedar ahora la acomoda de pierna derecha, prefiere meter el centro. Hernández que dejaba para Cardona, Cardona para Nico, Nico que dejó para Macalito, Macalito corre, sube a la moto, allá viene Macalito, lo jaló, la perdió Landín, sale rápidamente Barbuchín, dejaba para Nico Martínez, el chino Arias revienta por los cielos, Mario Hernández poca sangre, pasa bien Nico Martínez, quien acompaña, apertura por el costado de la derecha. Cargado de ingresar para el cuadro de Sacachispas, entonces con el primer cambio del partido, y ojo con esta, la va a dominar Martínez, ya se sale del área, viene con el toque hacia atrás, Cardona que ve la subida de Negrete por a despejar ahí García, arriba la pelota, en medio de dos no pudieron, la va a recuperar Martínez que va a dejarla por el costado de la derecha y acá tiene espacio para recorrer. Está resolviendo de buena forma el equipo que ha intentado jugar más y lo ha hecho de mejor forma, que es el cuadro de Cobán Imperial. Esto pues es lo que hemos visto a lo manos, impulsando el servicio, llega Martínez. Si no, es el villano. Habilita ahora el centro que viene a tierra de nadie. La pudo dominar, la pelota se le fue entre las piernas, Vargas que toca, se la devolvieron a Joshua, antes hubo falta a mitad de camino, le dieron otra vez